El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Radio Victoria presenta Ecuasónica, la casa de los músicos ecuatorianos, con la conducción de Hernán Guerrero. Bienvenidos. Síguenos en Facebook como Radio Victoria S. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Ecuasónica, música independiente ecuatoriana, un programa 100% musical, obviamente con cortas informaciones que tienen que ver con el entorno del artista, del grupo, el entorno sociocultural también. Acabamos de escuchar una muy interesante entrevista con este ciudadano brasileño, el cual nos daba muchas pautas, ¿no?, para tomar muy en cuenta. Acabamos también de disfrutar del programa El Ciudadano de la Tierra con el señor Douglas Paredes, a quien envío un fuerte saludo. Está en los controles. ¿Cómo estás, Douglas? ¿Todo bien? ¿No nervioso ahora? Sí, ¿no? Bueno, dice que le exploto porque en Ecuazona nos gusta todo muy prolijo y a veces la tecnología nos juega algunas pasadas. Yo obviamente le culpo a Douglas, pero no es culpa de él. Arranquemos rápidamente este programa cuando son las 5:08 de la tarde. Veamos si hasta dónde podemos llegar este recorrido musical. Nuestro tercer programa del mes de agosto, cuando son las 5:09. Ya, ¿cómo pasa el tiempo? 21 de agosto del 2020. Bueno, Ecuasónica, como les dije, un programa 100% de música. Le invita siempre a disfrutar de este amplio abanico musical diverso que tiene este Ecuador. Y empezamos con jazz. ¿Qué tal? Una banda muy poderosa, yo diría que son como los Cream en el jazz ecuatoriano, Pies en la Tierra. Esta banda nació en el 2003, teniendo como fundadores al gran bajista Cayo Iturralde, a Raymond Rovira en los teclados, al Pepe Germán en la batería. Y la idea fundamental de esta banda fue el componer música original, explorando principalmente los ritmos tradicionales ecuatorianos y de América Latina. En el 2005 se suma Carlos Albán a la banda en la percusión y en la marimba. Vamos a disfrutar muy rápidamente jazz, fusión con Pies en la Tierra y el tema Espantapájaros. Thank you.
tierra, disco Espantapájaros. Siempre nos gusta coleccionar los discos originales. No sé si es un fetiche, pero todavía somos esos románticos que nos gusta el objeto, ¿no? En este caso, un disco tiene vida, un disco tiene color, textura, olor, ¿no? Y nos transmite muchas cosas. Pies en la tierra, Espantapájaros, qué hermoso tema. Bueno, y damos, ya que estamos en tradición, ¿qué tal si vamos con una de las máximas exponentes de la música, una música tradicional joven? Ella es una compositora, cantante, con una voz de oro, una voz de ángel. Ella viene de esta comunidad de Cacha, de la provincia de Chimborazo, de la nacionalidad Puruá. Y por su voz y su palabra corren miles de años de frío, de viento, ese viento que baja de los Andes, de una sonrisa amable, siempre le vemos sonriendo, y también increíblemente introvertida. Ella nos ha confesado algunas veces que su interés por cantar es parte ya de la genética, y hace algunos años me hizo escuchar un tema precioso, Huacamana, Huacamama. Es un proyecto musical en donde también se escucha la voz de sus abuelas y de su madre. ¿Saben de quién estoy hablando? Claro, de esta señora, estamos acá, ¿no? De Mariela Kondo. Y vamos a disfrutar de un tema. Este tema la escribió Mariela, pero la música puso Alex Alvear. Así que vamos a disfrutar el tema Somos. Ay, da, 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 da.
suspiro de una ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol sanará la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Mariela Kondo, qué precioso, ¿no? Bueno, esta música realmente es para personas cuyos sentidos, cuyos tímpanos, cuyos oídos están abiertos para aceptar sonoridades diferentes que no están impuestas por el mainstream, ¿no? Queremos saludar ya a algunos amigos que están con nosotros. Catalina, como siempre, un abrazo, querida Katy, siempre tú acompañándonos y también siempre devorando música y buena música. Bueno, tu petición la haremos, la pondremos la próxima semana, porque nosotros para cada programa preparamos ya un libreto, preparamos la música, pero con todo gusto te tendremos preparado un tema de la banda que nos solicitas. Vamos a un poquito de... Bueno, esta banda es de los años mediados de los 80. Es una banda que... la primera banda ecuatoriana que pudo entrar a MTV. ¿Se acuerdan de MTV? Pero cuando MTV era MTV. Se pasaban buenas bandas y esta fue la primera banda en pasar. Su video fue hecho por Sebastián Cordero, ¿no? Y tuvo muy buena aceptación. Esta banda... Sí, mediados de los 80 y todavía siguen haciendo música, ya mismo están por sacar su nuevo álbum. Esta banda creó inolvidables temas muy recordados como La Historia, por ejemplo, Siente como vuelas o No hubo nadie que volteó a mirar. Esta banda Barak, liderada por los hermanos Quiroz, Pancho Quiroz, ¿no? Juan Carlos Quiroz también. Y en el bajo está, bueno, ese Globetrotter, como es el Juan Terneus, Juanito Terneus, te mandamos un abrazo, ¿no? Tremendo, tremendo blusero. Esta banda Barak se paseó por muchos géneros, desde el blues hasta el rock alternativo. Y vamos a recordar de esa época este tema que nos dejó las sienes de nostalgia, La Historia. Esta historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Una historia de poemas, imagen de mis ideas. Olor de viejos colores, palabras de viejas canciones. Sabor de viejos dolores, dolor de viejos amores. Tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Música.
Esta historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Color de viejos colores, palabras de viejas canciones, sabor de viejos dolores, color de viejos amores. Tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida. Barak, bueno, un amigo acaba de contarme que tuvo un, no sé si un desliz, pero un encuentro, y justamente con esta canción de fondo musical. El próximo programa contaremos la historia de este amigo, diremos quién es y nos autoriza, porque nos contó al lujo de detalles cómo esta canción influyó, ¿no?, en ese momento. Bueno, un abrazo, querida Dani Mayorga, bueno, te queremos mucho. Hemos compartido tantas cosas, tanta música con Dani, buena conocedora de rock clásico, trova, Juan Pablo Acosta también. Y bueno, qué bueno que estemos acompañándonos aquí con música independiente ecuatoriana. Y vamos a escuchar un poquito de funk de Sus Nova, una banda subvalorada. Muchas bandas en Ecuador han sido subvaloradas o desconocidas y por eso han desaparecido. Pero aquí en Ecuasónica están presentes. Esta banda también se formó en el 98 y en el 2001 grabaron este disco, Mundano. Esta grabación estuvo a cargo de Sebastián Percal, argentino, que grabó a muchas bandas de Argentina también. Y de Sus Nova, obviamente, también atrapan muchos géneros musicales que van desde el rock, el funky, el pop, el rhythm and blues, el reggae, el latin, incluyendo bolero, tumbao, un poquito de jazz también. Y eso ha permitido a que esta banda tenga una libertad para expresarse y para acoplar su trabajo en cada género que lo hacen. Vamos a escuchar ahora en un género más funk el tema Sapo. ¡Sapo! No sea sapo. Damas al hecho, no comprendo en qué piensan.
no sea sapo, es lo que nos dice Desus Nova. Y acaba de conectarse nuestro querido amigo, hermano, brother, Juan Francisco Quiroz Panchito. Muy pronto queremos tenerte aquí en esta cabina de Radio Victoria, que es tu casa, y presentándonos tu nuevo trabajo, ¿no? Acabamos de escuchar un tema de tu banda, Barak. Muchas gracias por toda esa amistad, ese cariño y por regalarnos música, arte. A ver, ¿cuál es el próximo invitado, Douglas? Esto es eso, claro. Bueno, ¿qué es Esto es eso? Nació como un proyecto, realmente es música ecuatoriana, con un poco de rap, un poco de reggae y un par de cosas más. Una mezcla muy vibrante, ¿se acuerdan? Esto viene de los 90, ¿sí? 90, 2000, por ahí. Cuando apareció este proyecto, bueno, con muchas colaboraciones también, pero en general estaba un californiano y un ecuatoriano. El californiano es Max Epstein, ¿no? Que ahora está en Argentina haciendo música. Y también Luis Alberto Villamarín, de Esto es Eso, que él continúa con este proyecto Esto es Eso en otra onda, digamos. Le mandamos un abrazo a Luis Villamarín y a Max también, que nos están viendo desde allá, desde Argentina. Bueno, ellos le dieron una marcha de mucho flow, ritmos urbanos y los beatbox de Max. Vamos a escuchar un rap bilingüe, Ecua California. Esto es eso con Light It Up. La vida te ha dado cosas buenas y malas. Tantas cosas que puedo dar. Pero también herb is good for humanity, so blaze it up on one mankind. Light it up, come on. Light it up, come on. For the people to see, come on. Y me da paz. You know, it's just, me da paz. How else can you say it? You know, it gives you a peace, a certain inner peace when you know about your friends. Tengo una hija que me recuerda. En sus ojos a su mamá. Tiene sangre en sus venas y veo mi tierra. The land in the veins, I mean, it's all part of one thing, you know what I mean? Y me da paz. All of it rolled together, it's just one coherent road. Y me da paz. One life, you know what I mean? Me da paz. Good herb is good for humanity, so blaze it up on one mankind. And light it up, come on. Light it up, come on now. For the people to see. Lies and wise, and I'm not seeing demise, cause the future suits you looking up like a high rise. Let it up, let it up, let it up. For the people to see, y me da paz. Eso nos regalaba Esto es Eso. Qué lindo recuerdo, ¿no? Los vimos en escena, en muchos conciertos, compartimos. Eso es el recuerdo más grande que personalmente a mí, como Hernán Guerrero, me ha dejado la música y los músicos ecuatorianos. Ese cariño, compartir, la fraternidad que existe. Y es por eso que yo amo, respeto, valoro lo que se hace aquí en Ecuador. No solo en música, en todas las artes y en todas las cosas, ¿no? Bueno, escuchen toda la programación que tiene Radio Victoria. Una radio con propuestas
una radio propositiva, una radio hecha por jóvenes, también inquietos, por jóvenes muy creativos. Así que mucha programación diferente. Radio Victoria, Ecuasonic, que estamos ahora en nuestra casa, nos acoplamos muy bien y tenemos muchas sorpresas de hoy en adelante. Cuando ya nos permita, obviamente vamos a tener conciertos en vivo. ¿Recuerdan cuando hacíamos los live sessions, ¿no? En otra radio? Conciertos en vivo, con público y retransmitidos al mundo. Muy pronto, ya se viene nuevamente. Hablando de retransmisión al mundo, ¿qué tal una banda? Bueno, más que una banda, sí es un artista. Él es argelino, pero radicado en Ecuador desde hace muchos años, y la música que él nos regala es un compendio, es una fanesca del mundo, con una variedad exótica de ingredientes, los cuales podemos arrojarlos en una olla, movemos y el resultado es muy picante, muy sabroso, es una fiesta para los sentidos y nos deja con ganas de mucho más. Estoy hablando de Saracino, buen amigo, linda persona también, que ha colaborado con muchas bandas en Ecuador. No traje el disco hoy, les ofrezco la semana que viene. Y vamos a escuchar con él el tema Everyday Salama. Desde el Ecuador para el mundo y del mundo para Ecuador, Saracino. Me despierto y comienza el jaleo. Nos ponen en el disparadero. Ecuador para el mundo y reggae del mundo para Ecuador con Saracino. Bueno, Saracino ha colaborado con algunas bandas ecuatorianas también, por ejemplo con Papá Changó, ha colaborado con Guanaco, que muy pronto estarán aquí en persona todos ellos.
pero también con muchas bandas del mundo, incluso colaboró con Manu Chao. Y este tema, el que acabamos de escuchar, Everyday Salama, este tema está colaborado por Sabina Chuba. Ella es una cantante, compositora, actriz y es una diva, es la cantante principal de esa banda electrónica brasileña que se llama Brazilian Girls, con la cual fueron nominadas a un Grammy, ¿no? Y continuamos en el reggae, reggae hecho aquí, claro, vamos con esta banda. Vamos a escuchar los temas, las letras, las líricas tienen mucha fuerza. Spiritual Lyric Sound es una familia musical, podríamos decir, liderada por los hermanos Daniel y Alejandro Naranjo. Los conocimos cuando eran pubers, todavía no sabían que iban a hacer música, ya los conocimos y bueno, pues la música los atrapó y ellos han compartido siempre su música con nosotros. Sobre todo en el contenido de espiritual, el poder de sus letras humanas, sinceras, ha hecho que generen muchos fans, muchos adeptos, gente que les siguen, hablan de temas sociales, de las injusticias que hay no solo aquí, sino en todo el mundo. Y ellos han compartido escenario. Nada más ni nada menos, escuchen con quién. Han compartido escenarios con Gondwana, Los Cafres, The Wailers, con Pato Banton, con Alika, con Bajo Fondo, Tango Club, con el Cuarteto de Nos, con Mad Professor, entre otros. Spiritual Lyric Sound nos regala un tema que se titula Ven a mí. Yo sigo sincero, te digo ley, no te quiero junto a mí. Es cuidar a la flor que tú tienes, solo déjame entrar.
poder de la música sangra, ¿no? Así es la música sangra. ¿Qué tal, Douglas? ¿Qué te ha parecido la música que venimos llevando hasta ahora? Tal vez algunos temas o artistas no has de haber escuchado, o casi todos sí. Saracino. Bueno, aquí vamos a ir compartiendo, conociendo también, disfrutando de una variedad de sonidos, ya que este Ecuador multicolor nos ofrece como su clima, nos ofrece como sus frutas, nos ofrece como su biodiversidad, así también su música. Todos los géneros que ustedes jamás se imaginen hechos aquí en este país. Como el que vamos a escuchar, que no pudimos sonarlo la semana anterior, y están a punto ya de sacar su disco nuevo, Lola's Riot. Esta banda, bueno, pues tuvo la gentileza de invitarnos cuando aparecieron. Nos invitaron a unos ensayos, a la prueba de sonido y obviamente a algunos conciertos. Somos muy agradecidos por eso, que nos tomen en cuenta. Está conformada por 6 almas apasionadas por la música, y ellos crean muchos artífices de atmósferas y vapores con mucha energía, una energía sutil, una energía volátil. Y vamos a escuchar la voz de Cristina, inigualable, ¿no? Esta cantante que, bueno, cada que interpreta ese puñado de temas, bueno, nos causa una sensación diferente. Cada uno tiene diferentes gustos de corrientes musicales, y eso ha aportado para la banda. ¿Cómo podríamos encajar? Es muy grosero hoy en día encajar en un género o en un estilo a las bandas o a los músicos, ¿no? Es un poco grosero, pero bueno, pues a veces, como para definir su sonido, podríamos decir que es un indie rock. Y vamos a disfrutar el tema Rain Down con Lola's Riot. Creo que tenemos, no sé, algo nos sucede con este tema, porque fue la semana anterior también, ¿no? A pesar que, bueno, pues el tema, ¿no? Bueno, entonces le dejamos a Lola's Riot por un instante, y les invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas: Ecuasónica en Facebook, Ecuasónica en Instagram, Ecuasónica también en Twitter y en YouTube Ecuasónica. Van a ver muchos artistas, mucha diversidad de sonidos, entrevistas, conciertos en vivo, el cual hacíamos desde Tema Central Estudio. Aquí, justamente aquí abajo, ¿no? Estamos a la bajada de Guápulo, con una preciosa vista. Está ya el sol oscureciendo un poco, cayendo el sol, y preciosa la vista. Nos acompaña a este recorrido musical. A ver, Douglas, ¿y hoy a qué nos vamos? Ya que estábamos, íbamos a escuchar un poco de indie, ¿qué tal si nos saltamos, escuchamos un poco de electro, ¿no? Música electrónica en vivo, un live act, con Crystal Habit, esta joven compositora, música, productora, que ahora también interpreta un poco de indie electrónico, o lo que se llama música electrónica de autor. Ella ejecuta todas las máquinas, todos los elementos, todos los instrumentos que desde niña quiso manipular. Ahora ya las hace, y con mágicos sonidos, esos que en la niñez nos atrapan a cada uno. Y bueno, pues eso nos hace que nos llama mucho la atención. Ahora la música, el formato ha cambiado. Ya no hacen discos ahora, pero bueno, pues la gente se inventa, los músicos se inventa. Y ahora esto es un disco. Como pueden ver, me voy a acercar un poquito a la cámara,
Douglas, estamos aquí, ¿no? El otro trabajo de Crystal. Como podemos ver, bueno, ya el disco físico ya no se usa, pero ahora, bueno, pues es una serigrafía, es un arte, ¿no? Que tiene una edición limitada, atrás está la información, los temas, es como una postal. La diferencia es que aquí van a encontrar un link en el cual cuando usted compra este trabajo, entra al link, está un código, usted pone el código y se baja toda la música de Crystal Habit. Luego vamos a tener a ellos para que nos expliquen cómo crearon este sello independiente de música electrónica. Vamos a escuchar con Crystal Habit el tema Neón. Conmigo nos dice Crystal Habit desde este disco Despertar. Precioso trabajo, buena música, buenos artistas, buenas personas, lindos seres humanos. Eso es la música que se hace en este país tricolor. Y vamos con algo diferente, querido Douglas. ¿Tú conoces a Clever Viera? Sí,
el famoso bailarín, ¿no? Su hijo, quien se llama su seudónimo el X, que fue también líder de la banda 38, que no juega, tiene su proyecto aparte, es un alter ego, y él lo define como un electro-funk cachuliapi, rap mambo espacial sanjuanito. Miren, ¿no? ¡Qué diversidad! El ingenio que tiene X es deslumbrante para contener en su cabeza todos los ritmos y todos los versos. X, aka Santo Remedio, se autodefine. Traficante de sueños y navegador de espacios. Viene de algunos clans, por ejemplo, del Monos Espaciales, de Quito Mafia, de FAM y 38, que no juega. Así que vamos a disfrutar con él algo inédito en la radio porque jamás lo han pasado, no lo ponen ni lo conocen. Vamos a poner en Ecuasónica Pataflis. Dado que por los Nike me quedo esta nada, cosas neta cambio, pásalo, wey, por los monstruos como el Bowie. Dado que por la tapis, wey, que soto son los mami, los cagrón le pasan de por las yecas de este choki. Esto que te cuento me cayó como la gata. Un día feliz andaba yo fumando valle, cuando unos chapas me calaron en la tabla. Sin hacer preguntas me sacaron ya la dama. Se cierra la tabla. Este puto perro espero que no me damo. No le pongas camo porque abusan de sus afuera. Te torturan feo, aparece gente damo. Encima nos dicen que somos la gente capo. Una coima más para que te dejen afuera. Esto que te lo cuento con mi gajer. Una historia más de 38 que no gafo. Gime, gema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena. Reza, misa, velo. Vela, corre, corre, vuela, vuela. Te lo dijo tu abuela. Cuidado con la vereda. Gime, gema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena. Reza, misa, velo, vela. Corre, corre, vuela, vuela. Pararán, pararán, pam, pam. Pram, pram, prararán, pram, pram. Pararararararán, pram, pram. Pram, pram, prararán, pram, pram. Pataflay, web, para gente que camella con spray, web, corre, corre, que te pueden alcanzar, web, ahí nos vemos, pana, super llamarás. Dado que por las Nike, que no está nada, cofres, neta, cambio, pásalo, wey, por los monstruos como el Bowie. Dado que por la tapi, wey, que soto son los mami, los cagón, le pasan dudas por las yecas de este toque. Dado que por las Nike, que no está nada, cofres, neta, cambio, pásalo, wey, por los monstruos como el Bowie. Dado que por la tapi, wey, que soto son los mami, los cagón, le pasan dudas por las yecas de este toque. Y salió corriendo por esta puerta. Bueno, esto fue X con Pataflis. Nos despedimos justo cuando son las 6 en punto de la tarde y nos vamos volando, como dicen, porque ya nos coge el, ¿cómo es? ¿No es el pico y placa él? El encierro obligado, que empieza a las 7 de la noche y nos toca un largo viaje, pero ha sido un gusto compartir con ustedes, queridos amigos. Miren la preciosa vista que nos acompaña esta tarde, desde aquí, desde Guápulo. ¿Sí o no? ¿Les gusta, no? Entonces, esto ha sido por hoy Ecuasónica, música independiente ecuatoriana. Nos volveremos a ver, a escuchar, a sentir el próximo viernes. No sin antes agradecer a mi querido colega Douglas Paredes Salvador en los controles, quien tiene un arduo trabajo porque le hago mover cámaras, le hago poner fotos, le hago quitar fotos, videos. Y bueno, no es algo tan sencillo manejar algunas cosas en la consola. Gracias, querido Douglas. Gracias, queridos amigos, nos vemos nuevamente con Ecuasónica. Cuídense, un apapacho, nos vemos muy pronto. Abrazos.